Pues bueno, en esta casa lo que son los inicios de la ganadería vienen sobre los años 50, donde mi abuelo Francisco Badal empezó con el trato de animales, compraban y vendían. Luego, posteriormente, se hizo socio de Nathaniel Cervera, el padre de Serviliano Cervera, y ahí pues empezaron una sociedad que duró bastante años. Después ya cada uno cogió su camino y ya se fueron dejando vacas de vientre, empezaron a criar su propio encaste. Luego mi abuelo tuvo 3 hijos, mi tío Antonio era el que estaba un poquito al frente de la ganadería, hasta que en 1986 mis padres decidieron comprar un yerro con mi nacimiento y ponerlo a mi nombre. Y desde entonces hasta ahora estamos con el encaste Núñez en un principio, después se fueron poniendo reses de Domecq, hasta que en la actualidad prácticamente el 100% ya viene siendo encaste Domecq. Sí, como bien te he dicho, al principio se adquirieron un lote de vacas y sementales de Marcos Núñez. Al principio, por aquel entonces, era el encaste Núñez era el más solicitado, pero con el paso del tiempo tuvimos problemas de consanguinidad. Y ya en 2012 decidimos comprar vacas de Jiménez Pascuao y los Ronceles en Caste Domecq. Y a los 2 años volvimos a comprar vacas del Tajo y la Reina, también en Caste Domecq. Y lo hemos ido también refrescando con sementales de esas ganaderías. La ganadería consta de 2 fincas, una es esta en la que nos encontramos, que está en el término municipal de Catí. Esta finca la utilizamos para los machos en su totalidad, menos añojos y herales, que los subimos a la finca de Ares en primavera y verano para aprovechar pastos. En la finca de Ares, aparte de los añojos y herales, también subimos las vacas de vientre para lo que te he dicho de aprovechar los pastos. Y luego en la finca que estamos aquí, que es la finca de Catí, están utreros y toros durante todo el año, ya que está preparada para tener un buen manejo y trabajar lo más cómodamente posible. Pues yo, tanto el toro de plaza y el toro de calle son mi pasión. Yo soy un apasionado a los animales y a la tauromaquia. Lo que sí bien es verdad que en la zona que estamos, prácticamente el 100% de la camada de Saca va al festejo popular, que por aquí en esta zona y en general en la comunidad valenciana está muy, muy arraigado. Si bien es verdad que nosotros seleccionamos las vacas madres como si fuésemos a lidiar a pie, pero prácticamente el 100% de la totalidad va para el festejo popular.
Pues la verdad que viendo cómo fue el 2019, que se vendieron muchos animales y salió la verdad que la cosa bien, estábamos contentos y este 2020 lo habíamos preparado con mucha ilusión. De hecho, teníamos 100 toros preparados para lidiar, de los 180 ya los teníamos vendidos y la verdad que nos ha petado en la mano. Hemos tenido que matar 80 toros, reestructurarnos un poco y con la esperanza y el mínimo de ilusión que se puede tener para esperar este 2021 que sea lo más digno posible. Pues el momento de la Cabaña Brava Española, la verdad que lo veo en un estado crítico y agónico, por dos motivos muy claros. Uno es por la falta de ingresos, que ha sido cero, y la otra por la clase política, que nos están ninguneando y nos están haciendo pasar las canutas, en el sentido de que no se acuerdan de nosotros más que para que paguemos los recibos de autónomo, para los saneamientos, para todo menos para recibir un mínimo de ayudas dignas y poder subsistir hasta que esto pueda coger un poquito de aire. Pues el tema de las ayudas, en un primer momento la Consellería de Agricultura nos introdujo también a los ganaderos de Bravo. Salieron publicadas unas ayudas y a la hora de estar publicadas bloquearon la página y al día siguiente volvieron a publicar las ayudas y nosotros, los ganaderos de Bravo, ya estábamos excluidos. Eso fue obra de la señora Mireia Moyá, que es la consellera de Agricultura, que por motivos ideológicos dijo que los ganaderos de Bravo no podíamos estar incluidos en esas ayudas porque la carne de Bravo no va a consumo humano, lo cual es una mentira que se puede desmontar en cualquier momento. A partir de ahí pasaron la pelota a las diputaciones y las diputaciones, si bien es verdad que han creado una línea de ayudas para los ganaderos de Bravo, pero poco más que una limosna. Aquí en concreto, en la provincia de Castellón, han aprobado 119.000 euros, con lo que más o menos, no se sabe a fecha de hoy el importe por animal, pero se está hablando sobre los 20, 20 y pocos euros por animal. Yo en mi caso, en la zona que estoy y lo duro que es el invierno, con 20 euros a un animal le puedo dar de comer 15 días y con toda la situación que estamos viviendo, el dar de comer a un animal 15 días sin tener ningún tipo de ingreso no lo veo una solución, ni a corto ni a largo plazo. Aquí ayudas, nosotros no pedimos que nos den ayudas para ganar dinero, nosotros pedimos ayudas para poder subsistir y que en un futuro podamos ser parte de la economía activa, en este caso de la provincia y en caso a nivel nacional de todo el país, porque está demostrado que los toros, aparte de ser cultura, mueven muchísimo, muchísimo dinero.
Entonces, solo pedimos que nos ayuden a subsistir, nada más. Los toros sí que va a bajar si este año que viene hay temporada, pero como el año que viene no haya temporada, se va a matar prácticamente todo. Y si se mata prácticamente todo, el 2022, si se hiciesen toros, valdrían un dineral, porque es que no habría toros, ¿sabes? Pero claro, el problema es el saber este año que viene qué va a pasar. La incertidumbre esta. Ahora te están vendiendo la moto de que va a haber una vacuna. No lo sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. Es que tampoco se sabe. Si hubiese una vacuna, pues adelante. Pero como que no haya una vacuna, teniendo los gobernantes que tenemos, van a hacer lo posible para no dejar hacer toros.